Hola, ¿qué tal niños? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a, pues a la clase de español. El día de hoy tenemos un tema que vamos a estar trabajando todos estos días, que son los géneros literarios. Y bueno, finalmente tenemos que aprender qué sabemos de los géneros literarios. Así que es un tema que vamos a estar viendo a lo largo de estos tres, pues dos ciclos. Es para ustedes un ciclo nada más, el próximo, y pues ya se terminaría. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto Bien. saludarlos y que bueno, espero que se despierten un poquito. Yo sé que es muy temprano, pero y para ver literatura, pero tenemos que entrarle a esto de la literatura, ¿sale? Y para despertar un poquito su mente, esto es una ilusión óptica. ¿Qué es una dama o una mujer? Observen bien la figura. Y revisen si es una dama o es una mujer. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una dama? ¿Es una mujer? ¿No se ve bien? Profe, ¿a qué se refiere con dama? ¿Una dama o mujer? Bueno, es que para esto estamos hablando. Recuerden que en el siglo XIX, XVIII, se utilizaba este término, que es un sinónimo, pero para distinguir a las mujeres dentro de pues de estas clases sociales, pues distinguían como mujer o dama. Dama era pues una mujer que tenía cierta clase social alta. Entonces, así se les denominaba. Bueno, que en realidad debe de ser dama o sirvienta, que debe ser el término correcto. Pero hoy no se llama así, tiene otro Ah, nombre. no. Profe, al revés se ve otra cosa. Sí, de hecho, esa es la intención. ¿Qué se ve? Con razón veía como un ojito en su cuello y era medio raro. Dama o sirvienta debe ser el No, texto. ahí. Si nosotros la volteamos. Ajá, y otra cara. Ahí está. Sale, si nosotros volteamos a la mujer, tendría otra perspectiva, ¿sí? Si se dan cuenta, pues del lado izquierdo, pues es la dama, y del lado derecho es la sirvienta, que es ama de llaves o persona que nos ayuda en la parte doméstica. Entonces, si se dan cuenta, tiene dos tipos de sombrero distinto. La que está del lado izquierdo, pues es la dama, y la que está del otro lado lleva como una especie de florina, que le llaman, ¿sí? Que es un gorrito para cocina y que, bueno, en el siglo XIX, pues así se utilizaba. Esta ilusión óptica, pues permite que tengamos distintas percepciones. ¿Sí alcanzan a ver la distinción de estas dos mujeres? Sí. Sí, ok, bueno, mañana vamos a estar viendo otras que también están. Esta es la más sencilla, ok. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy. Yo sé que es lunes y estamos a 15 de junio, pues un día bastante complicado porque pues ya falta poquito para que se terminen las clases, pero ya pues vamos a estar en esa inter, ¿sale? Ok, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué saben de los géneros literarios? ¿Qué han escuchado de los géneros literarios? ¿Qué conocen ustedes de los géneros literarios? Lo que se les ocurra. ¿Qué son los géneros literarios? ¿Qué les quiere decir la palabra géneros? Así como hay hombre y mujer que son géneros, ¿a qué nos referiría los géneros literarios? Son los tipos, ¿no? Los tipos de literatura. Literatura. Los tipos de literatura, a eso se refiere los géneros literarios. Nosotros vimos solamente, pues, el cuento,
que es el, pues el, no es el más importante, pero es el más común verlos dentro de, pues, de segundo año. Me hubiese gustado que vieran otro tipo de, sí vieron el verso, la poesía, pero vieron más canciones. Entonces, literalmente así en su plano estético, pues no vimos poesía, vimos canciones. Entonces ahí sí, un poquito antes se veía los tres géneros, literatura, teatro y poesía en un solo año. Entonces hoy nada más como vemos los subgéneros literarios, que es lo que prácticamente nosotros realizamos al momento de dar una clase. ¿Ok? Bueno, pues los géneros literarios no son otra cosa que las categorías en las que clasificamos las obras de arte. ¿Sí? Aquí es donde entran las categorías de diferentes géneros literarios. Nosotros debemos de tener muy en cuenta que estos géneros literarios pues tienen esa clasificación y nos ayudan a entender cómo va cada género, ¿sí? Para poderlo clasificar si es novela, si es poesía, porque el día de hoy vamos a estar viendo o escuchando más bien a un género literario bastante, y ojalá podamos escucharlo en las próximas, mañana, pasado mañana y en la cuarta clase, ¿eh? Que esperemos que podamos oír todo este género literario que les va a gustar, yo pienso que les va a gustar, ¿sí? Es un tema que incluso hay muchas historias dentro de Netflix que podemos buscar y ahí podemos encontrar películas y versiones de esta obra. Pero bueno, más adelante, en unos minutos más, te estaré diciendo de qué se trata. Pero primero tenemos que entender qué son los géneros literarios. Y para ello, pues vamos a escuchar esto para poder entender lo que son los géneros literarios y no nos quede duda de este material. Ponemos atención, por favor, y me dicen si se escucha. ¿Se escucha? ¿O no se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, lo escuchamos, por favor. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran tres géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo, se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total, se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa.
El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación, los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Si la información compartida te ayudó, okay, sale. Puedes dar un like. Pues ya vimos más o menos cuáles son los géneros literarios. Básicamente son tres que vamos a estar trabajando. Narrativo, lírico y dramático. En este caso, el épico pues entra dentro de lo narrativo, que también lo podemos conocer. Estos tres géneros literarios pues tienen una función comunicativa. El narrativo pues relata sucesos, el lírico recita versos, dramático, pues todo lo que tiene que ver con diálogos e interpretaciones. Y así sucesivamente se va caracterizando lo narrativo, pues tiene así como todos los cuentos, inicio, nudo y desenlace. Lo lírico, que es la poesía, presenta la musicalidad y el ritmo. Y en el dramático, pues se utilizan los gestos para poder expresar esos diálogos o acotaciones. Están formados por párrafos, lo lírico, por versos y estrofas, lo dramático, aquí como nos muestra este mapa conceptual, pues organiza todo lo que acabamos de ver. Recuerden, lo narrativo, pues es la epopeya, leyenda, fábula, cuento, novela, corta novela, pues todo este tipo de narraciones que nos da un entendimiento sobre el tipo de género. En la parte lírica, pues básicamente son oda, elegía, egogla, sátira, madrigal, himno, el himno nacional, por ejemplo. Y en lo dramático, pues son las obras, las siete tragedias que hemos escuchado alguna vez, tragedia, comedia, drama, farsa, sainete, ópera, zarzuela, entremés, acto sacramental, que toda esta parte del género dramático involucra. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros? En la parte narrativa, ¿sí? ¿Por qué en la parte narrativa? Porque es uno de los géneros que tocamos en tercer año con literatura del siglo de oro y literatura contemporánea, ¿sí? Que son los temas que nos va a englobar en tercer año. Por eso le vamos a dar más énfasis a la parte narrativa, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿Sí nos queda claro esta diferenciación de los géneros literarios? Sí. Porque al final voy a hacer preguntas. Ok, sale. Vientos. Ustedes llevan historia universal, ¿cierto? Sí, llevan historia universal. Pues este año fue más de México. ¿Más de México? ¿Por qué en historia universal? ¿Hablaban de México? Universal nos tocó el año pasado. Ajá. O sea, ven historia de México en segundo año y en tercero también historia de México. No sé. Sí, porque en tercer año se ve historia de México. Pero bueno, vamos a tratar de. ¿Por qué les pido esto? Porque necesito que pongan en marcha sus conocimientos sobre historia, ¿sí? Y para ello vamos a hacer una pequeña pregunta. Antes de saltar a la siguiente diapositiva, ¿dudas sobre los géneros literarios para poder avanzar o podemos regresar según sea la duda? Ustedes me dicen.
Ok, no hay dudas. Entonces, avanzamos. Profe, Ajá, sí, dígame. ¿cuál era el didáctico? No lo... El didáctico son aquellos que nos dejan una enseñanza. Por ejemplo, las fábulas. Las fábulas siempre tienen una historia y siempre nos dejan una enseñanza. El ensayo es uno didáctico porque nos enseña, nos muestra, nos da instrucciones o nos educa en todo caso. Todo ese tipo de material didáctico, como los informes, pues son parte de un material didáctico. O sea, Okay, gracias. todo lo didáctico es lo que nos enseña, ¿sí? ¿Ok? O nos deja una enseñanza. Ok, ¿dudas de alguien más? ¿No? Ok, vamos a continuar. ¿Qué relación existe entre Bram Stoker y el Imperio Otomano? Por eso les preguntaba que si recordaban un poquito de historia. ¿Qué relación existe entre Bram Stoker y el Imperio Otomano? Si está muy difícil la pregunta, díganme, porque o no encuentran ninguna relación o qué tiene que ver con lo que acabamos de ver. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Alguien ha escuchado de Bram Stoker? ¿No? ¿O sí? Ustedes díganme. No lo ¿No? recuerdo. Y si les cambio la pregunta y les digo, ¿qué relación existe entre Drácula y el príncipe de Valaquia? Se ubican quién es Drácula, ¿verdad? Así. ¿Quién es Drácula? El de colmillos, ¿no? ¿Cómo El de se llama? colmillos, Digo. Drácula. Bueno, ¿por qué No, o sea, razón? yo sé, Ajá, profe. sí, dime. Drácula era el príncipe de Valaquia. Exacto, Drácula era el príncipe de Valaquia. ¿Sí? Si nosotros hacemos esta pregunta, ¿qué relación existe entre Bram Stoker y el Imperio Otomano? Hay que recordar que ¿quién escribe Drácula? Bram Stoker. Y el Imperio Otomano, pues, tiene que ver con el príncipe de Valaquia. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a buscar, por eso decía que a veces español está metido en todo, ¿no? En otras materias. ¿Qué relación existe entre Drácula y príncipe de Valaquia? Pues ya nos dijo Nájera que pues, Drácula es el príncipe de Valaquia. ¿Por qué razón? Vamos a conocer un poquito quién es Bram Stoker. Pues él nació en 1847 y muere en 1912. Fue un novelista, escritor irlandés conocido por su novela muy famosa, Drácula, que hay que ubicar un poquito los tiempos. En 1847 estamos hablando del siglo XIX, 1912, el siglo XX, cuando muere este personaje. Y entre esos años, pues el mundo está, ¿qué está sucediendo en el mundo entre 1847 y 1912? Muere 3 años antes de qué? De que se diera un acontecimiento mundial. ¿Cuál acontecimiento mundial? ¿Qué pasó en 1915? Traten de acordarse de sus materias. ¿Qué estaba pasando en 1915 o qué sucedió en 1915? Muy famoso, por cierto. ¿Se dio la primera qué? Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. 1847 se dio la etapa de la revolución industrial en el mundo. Inglaterra era la capital del mundo en aquellos años. Entonces empiezan los inventos, comienza todo esto a renacer. Y Bram Stoker, pues obviamente, pues es un personaje conocido por su obra de Drácula. Entonces, él da a conocer esta obra, pero rescata un poquito de la historia de la era moderna, cuando empieza la edad moderna, al fin de la Edad Media, ¿sí? ¿Cuándo es el fin de la Edad Media? ¿Con la caída de qué? Con la caída de El Constantinopla. imperio, ¿no? Exacto. Con la caída del Imperio Romano, ¿sí? Y
Pero vamos a recordar un poquito de historia. Yo sé que te dificulta cuando empezamos a hacer este tipo de análisis, pero es normal porque necesitamos recuperar muchísimos datos que tienen que ver con la historia, ¿sí? Bueno, ya conocimos quién es el autor de Drácula. Se llama Bram Stoker, ¿sale? Se llama Abraham, pero bueno, sí, Bram Stoker, ¿sí? Ahora, vamos a conocer quién es este personaje y, bueno, qué es la novela de Drácula, ¿ok? ¿Sí se escucha? Sí. Ok, vamos a conocer la relación que existe antes, porque les debo de comentar que vamos a escuchar Drácula, el audiolibro de Drácula. ¿Sale? Pero necesitamos saber quién es Bran, quién es el príncipe de Valaquia y quién es Drácula. ¿Por qué la relación? Para que podamos comprender lo que vamos a leer. ¿Sí? Que es una técnica de estudio y de lectura para poder entender este personaje, que no solamente es leerlo, también es escucharlo. Así que vamos a ver la relación que existe entre Drácula y el príncipe de Valaquia y entendamos un poquito el contexto en el que se desarrolla esta historia para cuando lo leamos, pues no nos parezca pues un poco adverso a lo que estamos escuchando. ¿Ok? Vamos a empezar. Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. La literatura y el cine están llenos de monstruos míticos. Figuras escalofriantes diseñadas por sus creadores para aterrar al público. Desde villanos de la complejidad psicológica del Frankenstein de Mary Shelley, hasta versiones mucho más burdas pero no menos efectivas como el célebre asesino Michael Myers de la serie de películas Halloween. Encontrar un buen susto en la historia de la narrativa moderna no es cosa difícil. De esa larga lista de representaciones del terror, sin embargo, ninguna puede compararse con la creada en 1897 por el escritor irlandés Bram Stoker. En un golpe de genialidad, Stoker ideó un villano capaz de combinar el canibalismo, el vampirismo y el ejercicio de la más sutil sexualidad. Representado cientos de veces en la pantalla grande y la escena teatral, el protagonista de la novela de Stoker ha habitado las pesadillas de la humanidad por más de 110 años. Se trata, por supuesto, del Conde Drácula, el voraz vampiro de finos modales y magnética presencia que marcara el principio de la fascinación por la sangre y la antropofagia en la narrativa universal. Pero la historia de Drácula es terrible no solo por el personaje ficticio de Stoker, también lo es porque, a diferencia de otros villanos de la literatura y el cine de horror, el vampiro de Transilvania está basado en una figura que realmente existió, aterrorizando, gracias a una imaginación infinita para la crueldad, a pueblos enteros en su época. Detrás del conde de Bram Stoker se esconde un aristócrata de la Europa del Este de los siglos XV y XVI, un auténtico maestro de la locura. Se llamaba Vlad Tepes, príncipe de Valaquia. En la moderna Rumania le decían el empalador. Vlad Tepes, que tuvo en un puño a la región de los Cárpatos en la segunda mitad del siglo XV, nació en 1431. Fue uno de los hijos de Vladislav II, conocido como Vlad Dracul o Vlad el Dragón, temido cacique de Valaquia. La Orden del Dragón gobernó aquella zona de Europa en tiempos complicados. A principios de la década de 1440, el padre de Vlad Tepes firmó, en inferioridad de condiciones, un pacto con los otomanos para garantizar el bienestar de su reino. Entre las condiciones impuestas por los poderosos otomanos estaba la entrega de dos de los jóvenes hijos del soberano de Valaquia para ser criados y entrenados en tierra ajena. Ese fue el triste destino de Radu y Vlad, entonces todavía niños, herederos de la gallarda dinastía Dracul. Ambos fueron criados por el sultán otomano en condiciones que uno puede sospechar incluyeron mucho más humillación que educación. Los dos niños eran, después de todo, hijos de una dinastía despreciada por los otomanos. Es difícil saber qué tanto habrá sufrido Vlad en manos del acérrimo rival de su padre y de su pueblo.
Pero lo cierto es que cuando finalmente volvió a Valaquia, a la edad de 16 años, su sed de venganza había crecido de manera enorme. Vlad quería sangre, no paz. Para entonces su familia ya había sido asesinada de manera cruel y Vlad juró acabar con los enemigos de los Dracul. Al poco tiempo, con la ayuda de los húngaros, el temible muchacho se hizo del trono de Valaquia y comenzó a cobrar viejas facturas una por una. Aunque su odio más severo estaba reservado para los otomanos, Vlad acabó primero con los boyardos, el grupo de nobles responsables del asesinato de su familia. Tras convocar a los boyardos a una cena de gala, Vlad asesinó a los de mayor edad usando su método favorito, el empalamiento, que no es otra cosa más que provocar la muerte lenta de una persona encajándola en un palo, muchas veces a través del ano. A los boyardos más jóvenes los obligó a trabajos forzados en la construcción de un importante e imponente castillo. Muchos murieron de hambre o de agotamiento. Aquel sería solo el principio de un reinado de sangre como pocos ha visto en la humanidad. Después de aquella cruel lección a los boyardos, Vlad Tepes se aprestó a gobernar Valaquia con mano todavía más dura. Experto en el arte de acobardar a los ciudadanos, comenzó a ejecutar a sus enemigos de manera pública y muy dolorosa. Era tal su afición por la tortura que en 1459 realizó un acto que de tan atroz resulta difícil de describir. La pequeña ciudad de Brasov se había rebelado en su contra y Vlad Dracul, Drácula, no tuvo piedad. Tomó la ciudad y capturó a los ciudadanos. Los mandó ejecutar formando una figura geométrica en lo que llamó un bosque de empalados. Después mandó montar una mesa justo en el medio, donde él mismo cenó con toda tranquilidad, mientras a su alrededor cientos, quizá miles, agonizaban aullando de dolor. Ese era el tamaño de su crueldad. Vlad Dracul dedicó la siguiente década a vengarse de los otomanos que lo habían criado después de aquel pacto durante su infancia. Durante años consiguió victorias salvajes y célebres. En alguna ocasión atrapó a los generales otomanos y los abandonó en la frontera, pero solo después de cortarles los pies y las manos. Su brutalidad se estaba volviendo legendaria incluso para su época, que de por sí no era particularmente misericordiosa. Pero no todos veían con buenos ojos la locura de Vlad Tepes. Poco tiempo más tarde, en una intriga palaciega, el cruel y joven monarca fue capturado y apresado. Se dice que fue entonces que su esposa, a la que amaba profundamente, decidió suicidarse antes que ir tras las rejas. La muerte de su mujer marcaría el resto de la vida del Drácula histórico. Encarcelado en una torre, planeó su venganza. Buscaría liberarse y cobrar todavía más vidas. Y aunque fuera brevemente, lo conseguiría. Vlad Tepes estuvo preso cerca de 10 años, pero no desperdició ni un solo instante. Desde la cárcel conspiró para ganar de nuevo el favor de la familia real húngara, única capaz de liberarlo y permitirle volver al sitio que más amaba, el campo de batalla. Así, por ahí de 1475, el príncipe de Valaquia finalmente logró lo que quería. Gracias a un matrimonio de conveniencia con una condesa húngara que le daría dos hijos, volvió a las andadas. Para 1476 ya había conquistado Valaquia otra vez. Pero eso no lo dejó satisfecho. Sediento de venganza, emprendió una nueva lucha contra sus enemigos históricos, los responsables de dolores terribles para los suyos, los otomanos. Pero esta vez no tuvo tanta suerte. A finales de aquel año, en una batalla cerca del actual Bucarest, el temido Vlad Tepes fue herido de muerte por el ejército rival. El odio de los otomanos por el temible soberano de Valaquia los llevó a atrocidades innombrables. Profanaron el cadáver hasta que quedó irreconocible. Luego lo decapitaron y enviaron la cabeza a Estambul, la capital del imperio turco-otomano, donde el sultán la exhibió para que sus súbditos pudieran comprobar que el temible enemigo histórico de su pueblo había dejado de existir. Pero ese fue solo el principio de la leyenda de Vlad Tepes. A lo largo de los siglos que siguieron, la figura del príncipe de Valaquia no hizo más que acrecentarse y complicarse. El folclore de la región comenzó a referirse a él no tanto como un líder militar despiadado, sino como un hombre con poderes demoníacos, capaz de conjurar en batalla el respaldo de espíritus malignos. Muchos aseguraban que el espíritu del empalador se aparecía en los campos de batalla, llenando de miedo a las tropas rivales. Para el siglo XVI, Vlad Tepes
había dejado de ser el soberano mítico de Valaquia. Ya era, para todos aquellos que escuchaban su nombre, el vampiro de los Cárpatos. Era cuestión de tiempo para que esa leyenda llegara a oídos de un joven novelista irlandés. 400 años pasaron entre la muerte de Vlad Tepes cerca de Bucarest y el nacimiento de la que sería hasta nuestros días la figura más aterradora de la enciclopedia de la mitología del terror contemporáneo. Para el siglo XIX, la historia de Vlad Tepes había sido recogida en distintos libros de autores reconocidos. Una o más de estas obras alcanzaron a Bram Stoker, escritor irlandés obsesionado con el folclore europeo. Stoker seguramente estuvo con la historia de Vlad Tepes en algún libro que narraba los años turbulentos de la región de los Cárpatos en la parte final de la Edad Media. Por si fuera poco, Stoker mantenía una amistad cercana con varios estudiosos que, como él, seguían de cerca a las misteriosas figuras que rondaron no solo el Imperio Otomano, sino el entorno húngaro 300 años atrás. En cualquier caso, para finales del siglo XIX, Bram Stoker ya había comenzado a escribir una novela que tenía como protagonista a un conde transilvano que, fascinado por la vida eterna, emigraba misteriosamente a las costas de Inglaterra en busca de nuevas conquistas mortales. Como Vlad Tepes, el Drácula de la novela de Stoker había combatido a los turcos y estaba enamorado de las más negras artes mágicas. Desde su aparición en la Inglaterra victoriana, la novela causó un revuelo inusitado. Su potente carga erótica convirtió al libro y a su diabólico personaje en objeto de polémica y culto. En el siglo que ha pasado desde entonces, el conde Drácula ha aparecido cientos de veces en la pantalla grande, siempre representado como una figura al mismo tiempo melancólica y violenta. ¿Qué habría pensado Vlad Tepes de su destino como personaje de ficción? Seguramente le habría encantado. Después de todo, era un hombre obsesionado con la dominación mundial. ¿Quién lo diría? A través de Drácula, el príncipe de Valaquia finalmente conquistó la inmortalidad en millones y millones de pesadillas. ¿Qué les pareció la historia de Vlad Tepes y el príncipe de Valaquia? ¿Se imaginaban? Muy interesante. ¿Se imaginaban? Está muy buena. Pues lo vamos a estar escuchando en las próximas clases. Bueno, aquí más o menos les recomiendo, pues el libro se llama Drácula de Bram Stoker, editorial Peguin. Bueno, es uno de los tantos que hay. Pero, ¿se imaginaban esa relación que existía? No. La verdad está, hay películas de Drácula, entonces, pues obviamente el libro es el libro, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Alguien más, aparte de su compañera Leilani, que le haya intrigado? A mí. Me gustó mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que es como que algo que no te esperas de un personaje que supuestamente conoces. Uh-huh. Y que incluso hay quienes dicen que la Iglesia Católica le pide a, bueno, al conde Vlad Tepes que ayude a la caída de Constantinopla, pero pues es solamente un rumor que la misma iglesia sabía de las atrocidades que hacía este hombre y en un pacto secreto ayuda a Vlad Tepes a que caiga el imperio turco-otomano para que se dé, pues obviamente ellos tenían otra religión y empieza una de las guerras santas que le llaman, ¿no? Obviamente no está considerada como una guerra santa por las características que tenía Vlad Tepes, pero bueno, es parte de la historia que rodea a este personaje, ¿no? El día de mañana vamos a estar viendo escuchando el libro de Drácula, ¿no? Entonces, escogí un libro que, pues, los capítulos son muy cortos, pero nos va a referir a este autor. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Adán dice que le gustó la obra. Ojalá nos puedan, ahora sí que nos puedan estar siguiendo el día de mañana. Mañana vamos a escuchar a parte de esta obra. Y la verdad está muy interesante. Y también les debo de contar algo por ahí que vamos a hacer en los días posteriores. Tenemos un concurso de participan los dos grupos. Es una especie de maratón. Cada alumno tendrá 30 segundos para responder una,
pues en una plataforma. Esto también tiene que ver con lo que vamos a realizar. Todo eso son preguntas de distintas temáticas: historia, geografía, español, lengua, ciencias naturales, es de conocimientos generales. Entonces, las preguntas pues tienen que ver con estos temas, incluso historia universal, historia de México, ¿sí? Para que ustedes vayan tomando en cuenta que si nos quedan 10 minutos en cada clase, pues con eso empezamos a hacer nuestro concurso. Es a ver y practicar qué tanto hemos aprendido a lo largo de este año, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar unas plataformas. Por ejemplo, se las presento. Vamos a utilizar esta plataforma que, pues, viene, si ustedes tienen 30 segundos, se activan los 30 y empezamos a contar. Sí. Durante 30 segundos ustedes van a tener que pensar en la respuesta de esta pregunta y bueno, ¿qué se les va a hacer? Al término de esos 30 segundos, pues ustedes tienen que contestar. Si no responden, entonces se le da al equipo A o al equipo B la oportunidad de robar puntos. ¿Sale? ¿Dudas sobre esto? ¿Qué vamos a hacer? Y pues el equipo A, pues aquí está. Sería el Pérez y gana. El equipo A, si el equipo 2 gana, pues el equipo 2 va teniendo sus puntos, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en estos días también para que podamos tener pues sea más dinámica el ejercicio. ¿Hacemos un ejemplo? Ok, vamos a hacer un ejemplo, ¿sale? Ok, pues es parte de eso, ¿sale? Ok, vamos a hacer el ejemplo. Equipo A, vamos a ponerle aquí. Equipo 1 es el A, equipo 2 es el B. ¿Estamos? Ok, vamos a hacer un ejercicio antes de que nos corte. Pregunta, responde, ¿quién quiere responder primero, equipo A o B? Ustedes díganme. Bueno, empezamos con el A, ni modo. Tenemos del A, vamos a ver a quién tenemos del A. ¿Escojo o ustedes me dicen? Del A tenemos a Isaac, tenemos a Fátima y tenemos a Natalia. ¿Ok? ¿Quién de los que acabo de mencionar? A Nájera, dicen, te están proponiendo Nájera. ¿Tienes audio? Sí, tengo audio, profe. Ok, sale. Te voy a hacer la pregunta y tú vas a responder, ¿va? Tienes 30 segundos. Bueno, nos queda un minuto. ¿En qué año se fundó Tenochtitlán, cuyo esplendor fue comparado por el cronista Bernal Díaz con el de las españolas Toledo y Sevilla? Tienes 30 segundos. ¿Tienes la respuesta, Nájera? En 1300. Exacto, en 1325. Y así, obviamente, el equipo gana un punto y ya, sucesivamente. ¿Sale? Esto lo vamos a hacer en estos días. Es un ejemplo de lo que vamos a realizar. Y bueno, por si se nos acaba el tiempo, pues ya, ya vimos qué vamos a ver. Y pues esa es parte de lo que vamos a estar haciendo nosotros. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Eso va a ser cada que